Y así son los preparativos previos de el inicio de este viaje. Tiene un susto encima. Ah, y aquella ya la bañamos, ahí se está secando. Y los otros fueron al lavadero. Bueno, preparando todo para iniciar este nuevo viaje. Y lo iniciamos acá, con el cotito preparándose. Igual creo que si le das a elegir me parece que no quiere viajar. Bueno, ahí seguimos. Para vos, si sos medio distraído y no te diste cuenta, el canal se llama Viajando en Coco. Somos Martín y la Andrea. Estamos viajando en este momento con cuatro perros, con la Cata, con la Olivia, con la Rosita y con el Cotito. Así que en un Mercedes-Benz 312 modelo 64. Seguinos y sumate a este canal. Gatita, gatita. Y un día te bañaron. ¿Para qué te bañaron? Y es así, esta es la vida del artista. A ver dónde estamos. Estamos dentro del coco. Vamos a ver. Acá tenemos un poco de. Ay, se me marea el. Vení, gatito, vamos. Estamos. Sacar la llave. Estamos. Vamos a colgar la llave. Y acá estamos. En Praia de Coqueiros. Coqueiros, perdón. El gobernador Celso Ramos. Para que te ubiques, yo creo que son como 50 kilómetros arriba de Florianópolis, como para que tengas una idea. Y pasamos la noche ahí, muy tranquilo, no hay ningún auto durante la noche, es un estacionamiento súper tranqui. Comienza la temporada 24 en Viajando en Coco. Estuve medio pelotudón porque ya hace unos días que andamos por aquí y no tenía ganas de filmar, estaba de vacaciones. Pero bueno, hay que iniciar, hay que iniciar. Mirá, voy a mostrar. Oh, ya estamos instalados hace un rato. A ver cómo es aquí. Acá hay un bar. Allá tenemos los guardavidas en el fondo. Y esto es Praia de Coqueiros, un gobernador Celso Ramos. Vamos a sacar el kayak más tarde y nos vamos a meter en el kayak. ¿Cómo estamos? Inaugurando la temporada 2024. Todo ok, dijo la Luchi. No hay viento, por lo tanto. Sí, ahora hay un poquito de viento. Sí, pero voy a sacar acá, padrón. Para así te muestro un poco desde arriba, ¿eh? Vamos arriba, vamos con Capadrón.
Bueno, y vamos a recorrer un poco acá la playa de Coqueiros. Hay una trilla, un caminito por el costado, te voy a mostrar desde acá. Es todo por ahí, que va a otra playita. No lo conocemos, por lo tanto, lo vamos a descubrir juntos. Juntos vos y la Andrea que viene atrás. Para que es re incómodo caminar con esta. Ahora sí. Uy, qué incómodo, qué difícil que caminar acá. Qué falta de costumbre. La costumbre de la llanura. Hay mucha vegetación. Hicimos 20 metros y ya no me cansé. Bueno. Comenzamos a ver. Vamos a ver qué onda este camino. Ya de entrada no sé por dónde ir. Acá. Ah, tenemos escalé. Ah, pensé que era una aventura esto. Qué bueno. Y ya mira. Mirá la cantidad de cosas que se ven desde acá. Cómo cambia la vista. Qué lindo. Un poquito. Vamos así. Yo te mostraría mi cara, pero no quiero, porque si me pongo a filmar así, vos me ves a mí, ves la parte de atrás, pero no ves el desafío en el que me estoy metiendo. Sí, así. Mientras tanto, aprovechá a suscribirte. Y no hagas como la tía Marita, que cada vez que digo que se suscribe, ya va, se suscribe. Entonces se suscribe, se desuscribe, se suscribe, se desuscribe. Y todos los videos tengo uno más, uno menos, uno más, uno menos. Así que no hagas como la tía Marita. ¿Qué tal? Ah, sigue por ahí abajo la piedra. Tengo que seguir por ahí abajo. Vamos. La perdí la Andrea. Por una menos. Una menos. De ahí veníamos. Y ahora vamos a ir. Nos tenemos que meter por ahí por un costadito a la piedra. Ah.
piedra se mueve. Parecía tan firme. Batman acá, mira. Uy, acá no paso, es muy angosto. Oh, ahora sí. Qué lindo. Despacio. Esto me llamó mucho la atención. Hay como unas almejas. Yo con chancleta, mira que uso. A ver. Tengo más agarre. A pie. Pero es toda la orilla, así que no sé. Es la primera vez que vemos que al lado de las rocas se forman así. Este tipo de almejas, este tipo de corales. Vamos a continuar, papá. Ahí nos viene a buscar el barco. Estamos llegando a destino. ¿Es verdad? Ahí está la playa. Ah, sí. Cortito, sencillito, tiene unas partecitas pequeñas. Andan negras. Se puede tener tranquilamente. Son 5 minutos. ¡Qué vento! No hay barcito, no hay nada, así que tenés que traer todo. Hay una construcción, unas casas que se acceden de arriba, con un camino. Yo eso lo estuve viendo cuando andaba en el kayak. Y hay una casa metida por ahí, hermosa, todo en el techo. Tiene el techo, está dispuesto de cierta forma, con pantallas solares arriba, entonces le agarra la luz del día, todo el día, la luz del sol, todo el día. Todavía falta para acá. Ya acá, puedes meterte tranquilo. Dice que no se puede acampar, no se puede hacer fuego, no se puede andar con perros. Ah, y si te estás preguntando dónde están los perros, los cachorros,
los dejamos en el coco, que duerman la siesta, que descansen. La cata está en proceso medio de que te duerme mucho, entonces por ahí tenerlas acá al sol o al viento y eso. Entonces decidimos que descansen y nosotros ese rato tranquilo nos metemos al mar y aprovechamos a recorrer. Vení ahí atrás, Andrés. A ver acá qué se ve. Voy a sacar chancleta y ahora sí, a caminar. Y bueno, termina en esa zona. Después de ahí hay unas piedras y hay unas casas. Yo cuando me metí en el kayak anduve dando vuelta hace un rato y se ve una casa. Pero más de eso no. Así que esta es la playa medianamente escondida. Ya está, ya llegamos, ahora hay que volver. Ah, mirá. Esas cosas, las almejas se le forman alrededor de las piedras, con esos corales. Es la primera vez que lo vemos. Este es un bidón de los que están ahí, no un bidón como el mío. No sé, están como boyas, no sé qué. Bueno, te dejo acá. Y ahí sección de fotos y no quiero molestar. Vamos a ver cómo seguimos. Y viste que recién te comenté del techo. A ver si te hago zoom y se pueden. Ay, a ver que tiene arriba pantallas. Tiene pantalla ahí arriba. Muy bien, una muy buena forma de crear energía. Igual, por ahí arriba pasa el camino y debe tener poste de luz. Bueno, puso pantalla. Habrá muchos cortes de luz, quizá. No todo es playa, caipirinha y sol. También es lluvia. Hoy llovió todo el día, te tendrá. Y más lluvia, mucha lluvia. Claro que sí. Tenemos cascadas naturales. Va a estar así, me dijeron. Bueno, vamos a ver. Igual el lugar donde estamos, de acá no se va a ver el coco, no se ve. Pero bueno, estamos muy cerquita y dejamos los perros adentro porque queríamos hacer las compras. Vamos a comprar algo, pero bueno, no sé. Vamos a ver si para de llover y podemos ir. Porque está oscuro, pero es temprano. Sí. Pero bueno, mira, te dejo así para que veas. Como te dije recién, no todo es sol en Brasil.